Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Esa persona que hace el Camino de Santiago en coche y aún así dice que ha hecho el Camino de Santiago de Vodafone You en Europa FM, y estamos con un gran actor y una de esas personas tan atractivas que te asustan. De esas que las ves y dices, hostia, qué guapo es. Javier Rey. Soy yo. Cuando me miro en el espejo me pasa. Alguien ha decidido que esta era la manera de presentarte y te miras al espejo. Y yo digo que estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. No lo he leído pensando, aquí entra ya de mierda. Ya me he escrito, he dicho, es la puta verdad. Lo es. Mi madre también lo piensa. Joder, qué maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De promo un poco petado, ¿no? Sí, pero muy contento. O sea, hablar de la peli, decirle que hoy vamos a los cines y animar a la gente que vaya a las salas y que disfrute de nuestra peli y de las otras pelis de cartelera, es un gusto. O sea, que ¿Invitas incluso a ver las otras pelis? Claro que sí. O sea, lo que hay que ir es a los cines. Que encima, claro, qué elegante, tío. O sea, y me da igual el orden. O sea, es como la nuestra que la vayan a ver, evidentemente. Como yo solo te pido que vayas al cine. Ya luego. Al cine, o sea. Porque está costando un poquito más arrancar el tema del cine que otros sitios culturales. Los datos no los tengo muy claros. Claro, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que hay mucha gente por ahí que tiene ganas de ir al cine, pero que por alguna razón piensa que, como a lo mejor es un espacio cerrado, pues yo qué sé. Claro. Y nosotros no nos cansamos de decir que, como al final los contagios sabes de dónde vienen, no ha habido ni un solo contagio en los teatros. Hombre, en los teatros que se están petando y no está habiendo ningún contagio, es decir, que el cine al final es lo mismo. Sí. Bueno, poco a poco, me imagino que se va normalizando poco a poco y estamos aquí para animar a eso. Claro. Eso, y animamos a todo el mundo a que vaya al cine, importante. Por favor. Y los animamos también a que no hace falta pedirse dos pizzas y apestar todo el cine. O sea, irte con tu agüita y unas palomitas. Sí, por favor, los nachos que huelen como si hubieses profanado un sepulcro, no hace falta que te los comas. Eso ya fuera. Sí, que yo abogo un poco por eso, ¿eh? Sí. Bueno, la peli. La Casa del Caracol. Sí, señor. Tenemos un tráiler. Vamos a verlo. Vamos. ¿Te puedo preguntar por qué llamaste a este pueblo? Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre Solo y Solísimo. Pues entonces te va a encantar Quintanar. ¿Qué tal te va con la escritura? ¿Encuentras inspiración en Quintanar? Tengo derecho a estar en crisis. La gente dice que somos como un pueblo fantasma que ni siquiera existe. Mucha gente dice que somos un pueblo fantasma. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué es lo típico? Lo típico, cuando uno llega a nuevo un sitio, es presentarse. Antes se conozco. Que sus gentes son muy buenas, pero también muy asustadizas. Raros sí que son. Usted es el visitante, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Porque usted no tiene pinta de tener amigos en Quintanar. ¿Qué ha ocurrido? Me han matado. Habrá sido un lobo. ¿Hay lobos aquí? Si los ve y los oye, será porque existen, ¿no le parece? Voy a quedarme para hablar con toda la gente que conocía a la niña. A ver quién ha podido matar a la niña de la justa. ¿A usted no se le ocurre nadie? Ustedes, los de la ciudad, se creen invencibles, pero luego son los primeros en caer. Si hay alguien que tenga que decir algo, ¡que lo diga! ¿Estás escribiendo un libro? Oye, muy buena pinta. ¿Dónde? Muy buena pinta. ¿Dónde está rodado? ¿Es Canarias eso? ¿Qué es? No, en Málaga, provincia de Málaga. Sí. Olita de calor. Saliendo del confinamiento, estuvo bien. Sí, estuvo guapo. ¿De qué va la peli? Pues la peli va de... Hay un escritor, Antonio Prieto, que soy yo, tuvo un éxito hace 10 años, un éxito literario, y está en crisis de creatividad. Desde la editorial le dicen, saca esto ya, saca un libro ya. Y el tío dice, esto lo que tengo es una mierda. Entonces dice, me voy, quiero estar solo, y encuentra este pueblo que se llama Quintanar. Su idea es estar solo, pero todo lo que empieza a ocurrir en el pueblo alrededor, todas las personas que empiezan a rodearle, que empiezan como a inspirarle realmente lo suficiente como para desechar lo poco que tenía escrito y empezar a escribir sobre la gente que le rodea, sobre las cosas como que hay un ambiente ahí raro, ¿no? En el pueblo. O sea, pero ¿es el típico escritor que se flipa por ir a un sitio exótico o es flipante realmente lo que ocurre? Es bastante flipante porque al final nosotros jugamos mucho con la realidad o la ficción. Al final no es un personaje amable, es decir, es un borracho, es un soberbio, es decir, tiene un montón de cosas bastante chungas. Entonces hay una cosa donde tú no sabes ya muy bien muchas veces si él ve la realidad así o realmente está ocurriendo claro. así. Entonces, claro, porque hay movida paranormal ahí. O no. O no, o es no. Un poco que no sabes si es... La propia psicosis, ¿no? Porque también hay una cosa que pasa, que está muy guay lo que ha hecho Macarena, nuestra directora, es que al final todos los personajes tienen cosas que ocultar. Es un poco también como casi siempre los seres humanos, las caras que muestras no necesariamente son lo que tú eres en esencia realmente. Oye, dijiste que era uno de los rodajes más duros que has hecho. Sí. ¿Por el tema del COVID o por
las necesidades del rodaje o porque fue... No ayudó el COVID. A ver, nosotros salíamos de estar 4 meses encerrados, claro, toda la humanidad, claro, en nuestras casas, y de repente es como, vamos a rodar una película. Y es como, ¿en serio vamos a rodar una película, claro, de verdad? Ya para empezar a viajar de Madrid a Málaga. Tú, lo hacemos, ya, ¿no? Claro, de Madrid a Málaga de repente era como... Pues, justo al acabar el confinamiento fue. Claro, o sea, y, bueno, para empezar, nosotros hicimos una preproducción por videollamada. Claro. Ensayos. No, yo he pensado que se cortaba en Perú, cachín, quiero decir, y era como... ¿Ensayabas también con videollamada? O sea, decir... No eran ensayos como tal, era más llegar a acuerdos para saber que cuando llegáramos una semana antes de rodar teníamos que meternos mucha caña de intentar. Claro. Lo que pasa es que trabajamos muy, muy mucho, porque también lo bueno del confinamiento es que nos salvó la cabeza a todos esta película de poder trabajar y echarle horas. Claro, claro. Pero todo fue muy raro, entonces llegamos a Málaga... Todo desierto, ola de calor de 40 grados, madre, vivíamos todos como en microburbujas, no había un protocolo todavía establecido de COVID, con lo cual nosotros nos pasamos de protocolo de, yeah, seguridad, o sea, fue como mascarillas todo el equipo durante, yeah, 11 horas. Eso es jodido, ¿eh? PCRs por un tubo que tuvimos, era un poco raro. Claro. Claro. Te preguntaba antes por dónde estaba rodado y veo que hay aquí una pregunta que nos han puesto, dice, da bastante miedo el pueblo de la peli. Tu pueblo da un poco de miedo también. ¿Mi pueblo? Eres de Noia. Claro, hombre. Pregunta. Pero mi pueblo no da miedo, todo lo contrario. Mi pueblo es... Hombre, muy... Noia está muy guapo. Ahora es cuando, paréntesis, no hablamos de la peli, vamos a hablar de mi pueblo. Es un pueblo increíble. Noia está guapo, pero yo puedo decir que soy de Carballo y compartimos un récord hace muchos años. Dios mío, ¿qué récord? Noia y Carballo, de récord de agresiones de civiles a policías. ¿En serio? Sí. No me lo creo. Tu pueblo y el mío. No me lo creo. Tu pueblo, tío, y el mío. ¿En serio? No sé, por los 2000 o así. No, pero eso ya pasó, eso está pasado. Noia es un pueblo, además, que la gente va a veranear un montón, que tiene unas playas maravillosas y una gastronomía. Vayan este verano. Está guapísimo, está guapísimo. Y al cine y a Noia. Y luego ya de paso vais a Carballo. Bueno, a Carballo hay buena playa también. También, también. Pero no hay microclima, no, James. De muros y Noia. Que volvemos a la peli. No, no, nos quedamos en Noia. No, no es broma. Yo de Noia puedo recomendar bares. Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, que has actuado con la hija de Paz Vega. Sí. ¿Y qué tal eso? ¿Que te molaría a ti, si tienes un hijo, actuar con él? Mira, lo ves lejísimos. Lo veo, bueno, lejísimos. Sí, eres padre, amo. Pero lo de Paz, es decir, yo no he visto una madre y una hija trabajar. O sea, Ava, que es la nena, se ha criado entre rodajes. O sea, es como, sí, probablemente, claro, es una actriz de 11 años, mega profesional, que sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Su madre, ella no le preguntaba a su madre, le preguntaba a su directora. Luego ya en casa no sé, pero es como yo no me... Se dice esto de que no hay que rodar con niños y con animales, te acaba complicando el asunto. Y nuestras dos niñas son dos actrices alucinantes que dentro de 20 años van a ser tops. Y los animales se portaron muy bien. O sea, todo los bien. Animales se portaron guay. Muy bien, muy bien. No hicieron ninguna cosa rara. Ya. Oye, el otro día en El Hormiguero dijiste que antes de ser actor eras acomodador. Entre otras 200 cosas. Y que una vez tuviste que echar a guardaespaldas de Ana Botella. No lo eché. O que se quiso colar. O algo. Claro, es decir, es como él me... Entró ella, entonces él, cuando entró todo el mundo, se puso la puerta, un señor trajeado que me dijo, voy a entrar. Y dije, el ticket, el cine se paga. Entonces es como, no, pero voy a trabajar, o sea, pero vas a ver la película, tú te vas a sentar y vas a ver la película de paso que trabajas. No, pero mira, vete a comprar una entrada y entras. Entonces él cogió, se fue afuera, compró una entrada y entró, lo dejé pasar. Lo aceptó de buen grado y… Bueno, de buen grado no, pero compró una entrada. No había colado la excusa de… Bueno, a lo mejor también es que hay un señor, a lo mejor es que yo también digo esto ahora y no era cierto, y es un señor que va trajeado por los cines de España intentando entrar de gratis, cines, me estoy dando cuenta ahora, diciendo que es el guardaespaldas de Ana Botella o de cualquier otro. O sea, yo un día pensaba con esto del señor trajeado, que a veces estás comiendo en un restaurante y viene alguien con traje a preguntarte si está todo bien y das por hecho que es del restaurante. Claro, no. Pero que molaría hacer eso. Vas por todas las mesas, ¿está todo bien? Sí, sí, muy rico, todo bien, muy rico. Y dices, de puta madre, pues este sitio me lo apunto. Claro, claro. Para comer un día, porque preguntaba a todo el mundo y… Bueno, ¿para qué hacer si eso? Si hay TripAdvisor, pero ¿qué necesidad? Si te piden algo, dices, sí, sí, ahora te lo traigo. Claro, como que seguir hasta el final con la cosa. Sí. Oye, he leído por ahí que tú querías ser ciclista, ¿no, actor? Sí.
Sí. ¿Ahora serías ciclista? ¿No lo cambiarías por la Ahora estaría de retirado del ciclismo. Sí. Sería una vieja gloria ya. No, el ciclismo, a ver, ciclismo o casi cualquier deporte, te diría. En Carballo no sé, pero no ya hacíamos todos muchísimo deporte. Y Carballo, balonmano es el deporte. Sí, ¿no? El balonmano. Y todos hacíamos muchísimo deporte. O sea, extraña, pero ocurre. Muy extraña, la verdad. Bueno, es algo mucho balonmano, ahí en Cangas y por Es ahí. Verdad, cierto. Y siempre me ha gustado muchísimo el deporte, entonces lo intenté de todas las formas, pero no, las piernas no dieron, hay que ser un superclase. O sea, intentaste el ciclismo. El ciclismo lo intenté. Por ahí, le diste caña. Y le di mucha caña y quería serlo, o sea, no, mi objetivo era ese, lo que pasa es que no dio, o sea, es que hay una, lo bueno del deporte y un deporte tan extremo es que hay una selección natural, claro, es increíble, sí. Y no basta con ser bueno, tienes que ser una máquina. ¿Hacer un biopic de un deportista? Hombre… Hostia. Un biopic de un deportista que ya está empezando a jubilarse. Sería de Indurain. El mítico de los domingos. Sería guapo. Molaría, claro, pero tú imagínate, ahora me digo, no, hago yo… Te pediría poco hacer de Indurain, pero… No, podría ser perfectamente. Lo que pasa es que, claro, no voy a hacer de Indurain con 25 años. La gente se me echaría encima, diría… ¡Esto no se lo crees ni tú! Se han visto cosas peores en series de institutos, Javier. Biopic de Indurain, señores, vamos apuntando. ¿Con qué edad ya dijiste, oye, pues mira, lo del ciclismo va a ser que no? Pues bueno, yo creo que con 18 me empecé a dar cuenta que me empezaban a pasar por la derecha los que antes les pasaba yo. Y era como, bueno, será un mal día. No. Mira, con 18 se empezó a dar cuenta, eso se lo digo a todos los señores que el domingo se visten con el equipo completo y luego se va a tomar la cervecita. Hombre, no hace falta que te compres el equipo completo. No hace falta el equipo completo. Puedes salir ni con una camiseta. De 6 ni la bici. O sea, no digamos, hace falta. Empezaste a actuar poniendo excusas. De es que la espalda, más un tirón. Todo como muy de deporte. Mi primera interpretación era en las derrotas deportivas, decir, es que… No, mi primer… Menisco… Lo primero mío fue una obra de teatro que me acuerdo que cuando estaba… Salía como a los 5 minutos de que saliesen los 2 primeros que salían y yo estaba al lado sudando frío con todos mis colegas y mi familia, eran los únicos del público, toda mi familia estaba ahí. Y además los escuchaba… Ay, Dios mío, se piensan que soy futbolista y voy a salir al campo. Y yo diciendo, ¿qué coño? ¿Cómo se ha dado la vida para yo estar en este momento? Vete. Y no me fui. Oye, y ahora que salen tus inicios a relucir, ¿cómo se llevó? Porque entiendo que no hay antecedentes de artísticos en tu familia. Bueno, no sé, en realidad. Ni en mi pueblo. Y siempre como que un pueblo choca un poco de… Sí, pero bueno… Papá, mamá, que… Somos muy punkies. He al decidido final, que voy a ser actor. Si al chaval le hace ilusión, que haga lo que quiera, ¿sabes? Es como este rollo. Ah, mira Javi, el hermano de Ramón, míralo. Claro, en plan, es como curioso, ¿no? Claro, mira, se ha ido a estudiar, en plan, de, pobrecillo. Pero está bien lo que ha hecho. Y luego sale bien y es como… Pero tampoco… Hay una cosa que pasa de la normalización del asunto. De, por ejemplo, yo cuando voy allí, la gente no me trata como actor. Yeah. Es como, ¿qué tal? ¿Bien de curro? ¿Estás contento? Sí, bueno, tal. Y ya empiezas a hablar de la familia, de las cosas. O sea, más normal todo. Claro, eso es lo guay. Justo el otro día, de casualidad, me contó un colega que tenemos en común… Madre mía. Que estabas un poco hablando de cuando voy allí me dicen esto o lo otro. La bromita de Fariña, como que igual… Pero la bromita de Fariña… O sea, no la bromita, pesado. No, pero como que te conozcan y te digan… ¡Ey, Fariña! Pero, a ver, hay una cosa, siempre hay alguien que te llama por algún personaje. Claro. Siempre, yo voy por la calle y me grita Mateito, o sea, alguien. Pero justo Narco, pues a lo mejor… No, el personaje es Farín. No, y bueno, la broma de un fardo que llevas en la mochila, es decir, es como llegas a un lugar y dices, ¡ay, viene Javi! Ahí va! Pero eso… Y vendrá otro personaje y hará eso. Lo que pasa es que Fariña dio muy fuerte y la coñita se estira. Yo ya sé que va a durar toda la vida, ya lo he asumido. Hombre, es que… Pero no, además, joder, mucho carisma, tu sito. Estaba bien. O sea, no, ¿pudiste tratar con el real sito? Esas cosas no se cuentan. No se cuenta. No, pero no traté con él. Me acabo de hacer interesante que te cagas. Molaría. Me dejé detener para coincidir en una cárcel y ahí claro. Sus compañeros. ¿Qué tipo de personaje para interpretarte te mete a ti más presión? Como… No hay ninguno que me meta presión. Al final, realmente intento aceptar los que me meten presión un poco. Ponía aquí hacer de guapo, por ejemplo. Ponía aquí a colación de la pregunta. Bueno, pero eso solo si me miro al espejo me veo y me asusto. Pero no, intento, lo que intento hacer es algo que no haya hecho.
o intentar no repetirme. O sea, mi gusto personal, o sea, aquí cada uno es de su padre y de su madre, pero mi gusto personal es intentar tener una carrera lo más larga y diversa posible y meterme en fregados, es decir, personajes que digo, hostia, esto, ¿desde dónde lo saco? Pues venga, vamos allá. Y hay esa sensación, ahora que ya estás consagrado, de eso, de que te llega un personaje y pensar, hostia, ¿esto me va a costar hacerlo o no estoy seguro de que me vaya a salir bien? Es que yo creo que el día que piense, esto me lo hago con la gorra, claro, tendré un problema muy gordo. Porque claro, entonces, o sea, la presión que tú te tienes que generar o que se te genera alrededor de no poder fallar y hacerlo de lo mejor, la mejor manera posible, hay mucha gente que depende también de lo que tú hagas los días de la grabación y demás. Claro. Si piensas que es sencillo, o tienes un problema de dedicarte a otra cosa, o es mejor que no lo hagas, creo yo. Pues, tío, muchas gracias. Que vaya muy guay la peli, que la gente vaya a verla. Que la gente vaya a Javi le vale a ver La Casa del Caracol. Sí, por favor, que a Javi le vaya con que vayáis al, le vale con que vayáis al cine, pero estaría guay que, ya que vais… Sí, hombre, veáis, claro. Tiene la Casa del Caracol. Tiene muy buena pinta. Sobre todo en fin de semana. El día del espectador veis otra. Pero el día caro, La Casa del Caracol. Ahí está. Muchas ahí gracias, está. Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Javi.